Muy buenas a todos, aquí seguimos con el Let's Play Dark Souls Breath to Die. Y estamos aquí donde estaba la Hidra, que estaba allí. Que vinimos aquí a explorar que había un bicho ahí que no estaba. Pues ahora está. Ahí está. Y para no enseñar todo, pues hemos grabado aquí directamente. Sí, Por ahí es todo suelo. creo que sí. A ver si me voy a caer. La verdad es que sí. Ya me ha visto, ¿no? Sí. Sí, pero ya la pues. Si te fijas, ahí hay alguien dentro. Ahí. En el. Sí, yo como para fijarme. Si te fijas ahí. ¿Está esa? Por la cara. Es que la que estaba dentro. Es que la tiene secuestrada. No es por la cara. No, por la cara es lo de que se vio un frasco de esto. Ah, vale. So, it is thou who rescued me. Most gracious. I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseal. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseal, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee? Sí. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shall engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. It seems that my time is done. May the great flames guide thee. Bueno, pues ¿cómo le tiro? Ya podemos proseguir, pues, hacia los archivos del duque. Huesito, ¿no? Sí, andando, lo que tú quieras. Está muy lejos, ¿no? Bastante. Pues mira, los archivos del duque. O ahí salís perdida. Yo qué sé. Fuego o magia. Lo que tú quieras. No es una preferencia sobre otra. Ahora no lo tengo. ¿Ahí, tío? Sí, ¿Ahí, sí? Sí. Está caducado. Sí, yo sé. Es por el camino más cerca. Pues tendrá la magia, eso tendrá un hoguerito o algo, ¿no? Sí. Es que me has quitado la hoguera de. Es una zona nueva. Toda la zona, al menos mínimo, tiene una hoguera. Venga. Menos la cueva de cristal, que no tiene hoguera. Pero hay una hoguera delante. A la izquierda. Vamos para acá. Izquierda, bueno, sí, resto derecha, ya está. Y el único camino que hay. Por aquí, ¿no? Sí. Tienes que enfrentarse a ese gigante. Au. Bro. Vamos, me ha pedido pegar antes que yo le pegara. Además que he hecho apuntarle y ¡pum! Es que te vio, te ha visto las intenciones, muy agresivo. de que quiere profanar el lugar, tío. Oh, y esa es la puerta que se veía en la cinemática que estaba cerrada. Con una puerta amarilla. Mira a tus colegas. Ah, vale. Son así. Son aquí lo mate, ¿no? Aquí le prende fuego. Con la piromancia. Me quita más. ¿Tiene alguna persona? Creo que no. Mira, poquito. Creo que hay otro. Vale. Joder. Sí, ahí está. He visto los cuernecitos. Bueno, los colmillos.
Hombre, quita bastante dos manos, ¿eh? Pues ya está. De 47 a 100 y pico. O algo así. ¿Creo que la vera está ahí? Sí, creo que está aquí la vera. Muy cerquita. ¿Por qué zona nueva? Básicamente. Estamos cerquita viendo la otra. La ha encendido, pero no aparece ahí. Ahora sí. Eso. Ay, a ver si me dan los enemigos de por ahí una humanidad o algo. Que quiero mejorar la hoguera. ¿No se rompe? Sí. Claro, se rompe. Eso es para que baje, ¿no? Y esto es para que suba. Hostia. Los tontitos estos. Que tienen muy poca vida, pero aquí dan. Como son muertos, ¿no? Exactamente. Joder, con las flechitas. Ay. ¿Lo que quita? Pero. Que son de cristal. Como las armas de cristal son muy fuertes, pero se rompen. Pues ellos también, ¿no? Pues ellos hacen la misma función. Déjame poner el del arquito. Ya, un por culo. No, ¿hay un golem? Ya. Sí, hay un golem. Ahora, coño, que no puedo mover la cámara. Oye, ¿ya me han hecho un conjuro y no puedo venir a la cámara siquiera? Vale. Bueno, un golem, no sé si se llamarán golem o lo que sea, los bichos. Esto se llama cadáver. Hostia, si se aguanta, ¿no? Hombre, es que este es de nivel alto, otro es de nivel bajito. Vale, vale. Colgante roto. ¿Para qué sirve? Creo que ya puedo acceder al DLC. Ah, ¿con eso nomás? Espera. Cutre de DLC, ¿no? ¡Oh! ¿Has visto lo que hace? Sí, sí. Si consigue su arma, el tridente es extraño, hace el bailecito. Te bufa, te hace más fuerte y eso, ¿no? Pero que mola el bailecito, realmente. Joder, no me tiene que ir a la hoguerita. Es que aquí es eso, todos los bichos aquí te pegan súper fuerte. No aguantan un peo, pero aguantan. Es súper fuerte todo. ¿Y tengo una muralla, no sale más? No, sí sale. ¿Sí sale? Sí. ¡Hostia! Uy. Es que te han pegado en el culo. Bueno, vamos a suponer que te han pegado en el culo, que es más gracioso. Es que ha ido arquero. De mierda. Vale, solo aguanta uno. Abajo tiene otro bicho. Lo he visto. Ahí está. Allá. Ahí está. Ahí está. Culo. Alma valiente. Guerrero. Oye. No era bueno. Ay. Creo que una librería de ahí. Ahí tenías que ir. No, pues es que adivina. Creo que una librería. Porque llega hasta ahí. De ahí se abre y continúa el camino. Más adelante. Digo, con un mecanismo, con, ¿no? Con una palanca. Mecanismo. Ay, había dos más. Yo lo veo. Por la cara. Se ha puesto dos manos, Cae antes. Vale. Sí, que hemos jugado. Le he dado yo, pero bueno. Ya que se ha puesto, digo, lo aprovecho. Y ya tengo frasco de esto. Uno. Aquí mismo. El camino bueno era por ahí. Ascensado, ¿no? Sí. De un toque, ¿no? Sí, arquero sí.
que como siempre suele ser. Los arqueros siempre son más blanditos. Pero no vean hijos de puta, ¿sabes? Exactamente, pero por culean. Y ese es. Ese es colega. Te he ido titilante. Mira, una que me voy a recomprar. Sí. Y por otro lado había dos arqueros, creo, ¿no? Creo que no eran. Bueno, no sé. Eran bichos. Vale. Pero no sé si eran, si eran arqueros o no. Y seguro que por ahí quieras ser un bicho. Por probar. Como aquí yo creo que haga portereta. Porque son arqueros. Es que a ver, ¿me han buscado por ahí? Ya. Claro. No la va a ver. Y la pruebo. Más ilusión. ¡Llave! Es que te ha quitado de. ¡Dale, dale! ¿Lo has visto? Porque yo no lo he visto, ¿vale? Bueno, sí lo he visto, pero es. El hecho ese de. Ahora loco. Pues lo que dice que yo no era marquero. ¡Yo! Pero contra estos bichos a lo mejor no es mala idea usar esto, ¿no? No. Solo que pierde la voltereta. Pues he dicho contra estos bichos, que contra estos no hago mucha voltereta por ahora. Niño, no me secuestre. Ese no es colega. Ve, tendría que haber quitado el escudo, pero bueno. Que la voltereta así. Muy guay. He hecho esto. Y por hacer eso se ha cogido el frasco de esto. Ay, estos son muertos. Sí, hay uno. ¡Pum! 599. Para acuerde, pues curamos con una humanidad. A las malas. Voy a la hoguera. No voy a ir así para adelante sin saber lo que hay. Creo que arriba hay. Bueno. Hay que luchar contra un bicho. Abajo. Eso. Ah, se ha puesto en medio. Sí, que se ha puesto. Y la lágrima de caucero también. Ay. Tiene que bajar. Ay. Y es para atrás. Vaya. Porque eso se abre. ¿Vete? ¡Mecanismo! Vamos a ver. Gemela esta. Dando. Sí. No sé hasta qué punto va a volver a utilizar esa hoguera, ¿eh? No, pero. Yo te digo por, sino que para mejorarla más 20, más 15. Tiene 5 ahora mismo. A 10 está bien. No, digo por. Es que como te he visto, más humanidad dispuesta. Porque estoy pensando de ponerlo más de 10. Pues he dicho que no sé hasta qué punto va a volver a utilizar esa hoguera. Pues puede hacer lo que te la gana, ¿vale? Pero. Thank you.
Que con 10 frasquitos. He ido con aquí con 10 frasquitos y me ha ido. Uf. Voy a decir con 15. Se tira. Y se nota que, que andan lento. No sé. El otro da solo da la voltereta de talento. Aquí se nota también el movimiento, cosa que mola, ¿no? Escudo de Artorias. Gran escudo de Artorias. Claro, para la. Me gusta que cuando se mueve sale como arcoíris. Ah, pero arquerito asqueroso. Lo que más jode va a ser la magia. Ahí me hay uno. Un arquero agarrando un poco. Ya está. Vamos al arcoíris, bueno. La potencia de los golems. Tampoco es tonto. Muy un toque. Mierda. Vale. Si tienes tan poco aguante, te quitan vida. Ya lo sé. Me digas cosas obvias. Lo digo para que no te cubras tanto. No, voy a quedarme así. Es que como mientras estás cubriendo, el aguante sube poco. Lo sé, pero no queda remedio. Pero no queda remedio. Es que iba a morir igual, aunque te cubriera, por eso digo. Pues punto que me mate y ya está. Si no te cubre, y cuando te pega el golpe, te cubre, te aguanta. Sé, coño, si lo sé. Pero vamos a ver qué voy a hacer ahí, si ya estoy acorralado. Ah, pero para que lo si sepas. Lo sé de sobra. Si es que lo sé. Está no falta que me expliquen más lo obvio, coño. Pues estoy no diciendo. Lo, pues no haces lo obvio. Pues te lo estoy acorralado, ya no me queda. Me queda morir, pues intento sobrevivir. Punto. Mola. Sí, pero he perdido frasco. Bueno. Viene un. Ahí está. Ahí está. Hay un mago y muchos bichitos. Y me ha faltado. Y se ha teletransportado.
Le ha faltado el toque de la muerte. Y ha faltado un punto de vida, más o menos. Está ahí arriba, la escalera. Exactamente. ¡Buah! Creo que no va a bajar. Sé lo que espera. Está viendo uno de la derecha. Creo que he dejado de verte. Ahora. Ahí está. Perfecto. Ah, mira, ha bajado. Ah, bueno, ha bajado porque te has puesto debajo de la escalera. Entonces ha visto que estaba cerca y dice, me voy. Ahora para que, claro, si vais para allá, están los arqueros estos que te dan por... Bueno, han bajado. Pero es que... Joder. Mierda, Armando. Uf. Ah, están bufados también. Hay que dejarle como brillito de los lados. Eso hace que te peguen más. El mago este que han matado los bufa. Ya. Como ya has probado los dos lados, puedes ir directamente al ascensor. Para arriba, ¿de dónde venía ese? Joder, no explorar. Vale, hay un enemiguito ahí. Creo que era uno, sí. Sí, es. Está en super voltereta. Todo de cristal. Creo que te da el traje. Eso es Perry. ¿Qué hace el contraataque? Te puedo quitar un huevo. Y te hace el contraataque. Ahí. Si hace el ataque en salto, no te puedes contraatacar. A por culo. ¿Te dan? Y timo. Muerte. Yo te doy un consejo. Ponte. Quítate el anillo de Havel. Porque el otro se rompe. Eso. Y le pones. Abajo. Abajo, 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 abajo. Es el de anillo de sacrificio raro. Es. Te lo equipo. Ya está. Y sigue para adelante. Da igual. Como mucho habrá un enemigo delante, pero ahí. Bueno, ¿y qué hago entonces? Nada, seguir el camino. Ah, mira, un. Eso es para que no me muera. Lo de el anillo. Sí. Cuando te maten, no mueras.
No pierdas la alma, sí, pero... ¿por qué? Porque ahora se debe de morir. ¿Entro? Sí. Está enfrente. Eso. Pues no intenta matarlo, ¿no? No puedes. Ah, es imposible, ¿no? No puedes, es que no llega. Sí, por eso que imposible. Bueno, si le tiran magia, a lo mejor. Puedes detenerme. ¿Te das cuenta que...? Sí, que no se llega. Bueno. ¿Cómo se llama el tiempo? He puesto el anillo raro. Tiene el anillo normal. ¿Te acuerdas que yo te maldice? Sí. Joder. ¿Cómo se evita que te maldiga? Eso es lo con esta estita, esta rara. Transmita. No lo toque y ya está. Supongo que no aparece en ese suelo, ¿no? No, el aliento es lo que hace el suelo. Digo que no aparecerá por ese suelo, ¿no? No, no. Escupe aliento y si tú esquivas aliento, el suelo se pone estalagmita. Si tocas el suelo, te quita vida y te hace maldición. Ya te puedes poner otra vez tu anillo. Que sí, pero digo que cuando aparezca en ese jefe, que no aparecerá en ese suelo, aparecerá por otro lado. El suelo es plano. Su aliento, al estar en contacto con el suelo, aparece en eso. Sí, pero coño, estoy... No, es como aliento del dragón. No me entiendes nada, no escuchas. Es aliento del dragón, como aliento no del escucha, dragón. No escuchas, no escuchas. Vamos a ver, cuando aparezca ese jefe, no estaré en la olla esa que no llegaré a él. Entraré por otro lado, es lo que estoy diciendo. Ah, es que hay una lucha contra el jefe. Ah, eso es lo que estoy diciendo. Pues he dicho que cuando luches, el aliento, en vez de ser de fuego, que te quedas prendido a fuego, echa esa mierda y si toca los pinchitos estos de los cristales, te maldice. ¿Mañana qué? Y has tenido que venir aquí, porque en sí el... te indica la máquina que hace. El camino correcto es este, ¿vale? Pero como apareció aquí por la cara. Por eso tenías que morir. Para habilitar este camino. Ya está, bloqueado. Es una forma muy cutre de conseguir la llave, ¿vale? Vale, tengo que hablar con este, vamos a matarlo. Son enemigos. Fue muy cutre de conseguir la llave. ¿Queda dos puertas valías? Supongo. ¿Cómo tira de la palanquita? Las medusas estas... quitaban mucho. No sé por qué, pero me da la sensación de que son de vida al fuego. ¿Me equivoco? Pues no lo sé, sinceramente. No, 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 ni idea. ¡Uy! Huyen. ¿Por qué huyen? Porque detrás de ellos está la babosa. O las medusas. A ver, tardan en llegar, ¿vale? Están por ahí, ¿lo ves? Tiene que dar todo el recorrido y llegar para acá. ¿Te toca matar o qué? Creo que el camino era por abajo. ¿Te toca matar? Sí. No espero aquí, me muero. Yo tampoco. Dios, 300 y... ¡Mierda! Equivocado. Está quemado. Ya hacía más rápido. Muerto. Te lo he dicho, no sé por qué, pero me da la sensación de que eran debido al fuego. No, sí sé por qué, por el color. Vale, te come. Vale. Le he dado con él, yo estoy no doy ningún botón siquiera. Bueno, son débiles en general. Sí, pero me mando una mierda. Hombre, ya. ¿Qué con eso? Mierda, mando, tío. Está a la escalera donde está el hombre serpiente. Es que si tú caminas por abajo, pues por arriba. Creo que era por abajo, no me acuerdo. Trómalas por culo.
¿Qué hace? ¿Para qué? Siempre hace lo que da la gana. Creo que el camino es por arriba, pero por abajo está la llave. Me parece. No estoy seguro, puede hacer. Mira aquí arriba. Mira para arriba si quieres. Es que no me acuerdo. Coño, que no quiero mirar para arriba, pero lo comino para abajo otra vez. Está más rara, pero no me quejo. Mira, no me duce. Hombre, esa es la rezagada. ¿Has pegado? Sí. He pegado el primero y el segundo. Vamos a darla. Sí, pero es que estaba mirando la barra de vida. ¿Y dónde está la barra de vida? Que no la veía. Yo si tengo fullería, yo los mato fullería. No tengo ningún reparo. ¿Te queda? Abracito. Ya. Básicamente estaba allí y te he venido un poco. Pues ya está. ¿Cuántas medusas? Tanto que dice. Realmente las medusas son pacíficas. Hombre. No, sí, son pacíficas. Quita cosas. Sí. Son pacíficas, pero no escucha la música. Sí. Esa es lo que hace que. ¿La vuelve loca? Sí. ¿Dónde has visto el hombre serpiente que te ha hecho gracia? Que ha usado su cuellecito. Oh, sí, está que viva. ¿No puede ser? Sí, se queda un poquito viva. Ya. Espero que mira, donde están las escaleras. Esa va a llegar a la zona esta de que suena. Está por ahí, no sé dónde la decir, está por ahí. Más que nada porque los hombres serpientes han venido por aquí. Ahí pues. Mira, hay una escalera. ¿Y esto qué es? Hay una escalera ahí. Una celda, creo que todavía no tiene la llave, me parece. Creo que arriba no hay camino. Bueno, que está para apagar. ¿El sonido? Sí. ¿Si lo apago ya lo dejan en para medusa? Van a su bola. A lo mejor si te acercan mucho te pegan o algo así, pero. No, no, zapallitos de eso. Por en medio. Eso. Ella se lo busca. Eso. Hay un cofre. Nunca lo sabes. Vale, gracias. Llave puertas de los archivos. Y eso es. No sé si esa. Pero sí, hay una celda ahí. Debería hacer esta, porque está justo debajo de esto. Que ese no es el camino. Ya. Camino para arriba, pues ya está. Por eso quería tirar por aquí, para no tener que dar tanta puerta. Ya no te hacen daño. Nada. No te van a atacar, ¿vale? Aunque les pegue, vale, no te van a atacar. Mira, tiene el colega ahí. Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives.
Such a storehouse of knowledge, so close but just out of reach. The thought offends me so I could simply die. As a student of the arts, you understand me. Tiene que buscar su llave. Hello again. ¿Y dónde? Para arriba, supongo. Supongo que será para arriba. Pues bueno, pues con esto y un bizcocho. Hasta el próximo capítulo de Dark Souls. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.